Buenas tardes a todos. Vamos a ir esperando que se vayan sumando el resto de los compañeros y arrancamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse una vez más a estas clases presenciales, a estas clases virtuales que acompañan la titulación para el personal de enfermería especializado en ACV. Ya estamos llegando casi al final, nos queda este encuentro donde vamos a abordar dos módulos, el módulo 17 y el módulo 18, y el martes que viene. Ya vamos a finalizar con los dos últimos módulos, es decir, el módulo 19 y el módulo 20. Y con eso ya completaríamos la titulación para el personal de enfermería. Espero que hayan podido ir avanzando junto con las clases de apoyo. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden consultar. Así que no duden en hacerlo y en finalizarlo. En esta oportunidad, entonces, vamos a hablar de dos módulos, del módulo 17, que habla del concepto terapéutico de la terapia ocupacional, y vamos a hablar también del módulo 18, que habla de la gestión de la comunicación. Recuerden, para aquellos que se han sumado por primera vez en este encuentro, estas son las clases de apoyo, pero recuerden que ustedes deben registrarse en la página de la titulación, ¿sí? Y iniciar el curso y rendir desde la página. ¿Bien? Desde la página van a tener todo el material de lectura, así como también el examen. ¿Bien? Muy bien. Vamos a empezar a hablar del módulo 17. ¿Bien? Para aquellos que
No me conocen, mi nombre es Jimena Aydar, soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados críticos y actualmente me encuentro trabajando en el Hospital Municipal de Agudos Leónidas Lucero en la ciudad de Bahía Blanca. Muy bien, vamos a ver los objetivos que tiene este módulo. Los objetivos del módulo 17 proporcionan un conocimiento de la terapia ocupacional. Una vez que completen este módulo, van a poder comprender el papel de la terapia ocupacional y el proceso de intervención con los pacientes, van a poder identificar síntomas relevantes para la terapia ocupacional de los pacientes con ACV, van a poder identificar diferentes evaluaciones en la terapia ocupacional, van a poder entender cómo se fijan los objetivos en la terapia ocupacional, van a poder comprender qué conceptos se utilizan en los pacientes con ACV en el tratamiento, en la terapia ocupacional, y van a poder describir ejemplos de intervenciones de terapia ocupacional. Entonces, el objetivo principal de la terapia ocupacional es poder permitir que las personas participen en las actividades de vida diaria, ¿sí? Las actividades que se realizan todos los días, subir y bajar escaleras, ir a hacer las compras, ¿sí? Es una parte importante de la rehabilitación de los pacientes que sufrieron un ACV, ¿bien? Y los objetivos principales de la rehabilitación son recuperar las capacidades previas que tenía este paciente antes de sufrir un ACV y poder aprender nuevas habilidades. Los terapeutas ocupacionales son profesionales sanitarios, ¿sí? Son licenciados en terapia ocupacional, son profesionales de la salud y trabajan junto con el equipo interdisciplinario para mejorar los resultados funcionales de los pacientes. Utilizan una clasificación que se llama Clasificación Internacional del Funcionamiento, donde clasifica áreas de salud, como es el funcionamiento y la estructura del cuerpo, la actividad y la participación. Ahora vamos a hablar de cómo es el proceso de la intervención terapéutica que realiza la terapia ocupacional. En primer lugar, es necesario valorar al paciente, ¿sí? Dentro de las primeras 24 horas, con la intención de poder recopilar toda la información pertinente y poder evaluar las necesidades de este paciente. En segundo lugar, se va a analizar, ¿sí? ¿Qué vamos a analizar? Toda esta información que recopilamos en la primera etapa. En la tercera etapa, vamos a establecer objetivos, se establecen objetivos para el tratamiento de este paciente. En cuarto lugar, se planifica el tratamiento. En quinto lugar, se implementa el tratamiento. Y en sexto lugar, se evalúan los resultados del tratamiento. Entonces, ¿qué conocimientos específicos necesita un terapista ocupacional para poder tratar las manifestaciones de un paciente que sufrió un ACV? Bueno, esta persona necesita conocimientos neuroanatómicos y neurofisiológicos, necesita movimientos normales, puntos fundamentales, técnicas de traslado, actividades de la vida diaria, características clínicas, evaluaciones y pruebas estandarizadas y conceptos de tratamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de neurorehabilitación, ¿sí? Los síntomas motores más importantes que se tratan en el proceso de neurorehabilitación es la hemiplejía o paresia, ¿sí? Si recuerdan estos conceptos, la plejía era cuando el paciente tenía la incapacidad para poder movilizar tenía disminución del tono muscular o cuando estaba parético era cuando directamente no podía mover el de mi cuerpo, ¿sí? Ya sea todo un lado, si el lado derecho o el lado izquierdo, o
la parte de la cara, ¿sí? La parte de del brazo, ¿sí? La parte braquial, o la parte femoral, ¿sí? Entonces, el paciente puede rehabilitar estas situaciones. Hipotensión, hipertensión, reacciones asociadas, alteraciones que tenga el paciente en la postura, como podemos ver en la imagen, o algún déficit en la marcha que tenga el paciente. Entonces, después de un ACV, los síntomas sensoriales se pueden afectar y provocar síntomas como alteración de la visión, ya sea total o parcial, alteración de la audición, del gusto o del olfato. Puede haber entumecimiento o pérdida completa de la sensibilidad, o puede haber trastornos de la propia sensibilidad. Entonces, con respecto a las valoraciones, ¿qué se va a valorar? Va a haber valoraciones de la estructura y de las funciones corporales, ¿sí? A través de utilizando una escala del equilibrio de Bear, ¿bien? Donde se va a evaluar el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Se va a valorar la locomoción, ¿sí? O sea, tipos específicos de algunos movimientos a través de la velocidad de la marcha y de la movilidad, ¿bien? A través del índice de movilidad. También se va a valorar la discapacidad y las actividades de la vida diaria a través de la gravedad de la discapacidad. Y se va a valorar la función del brazo con capacidades motoras de la extremidad superior, ¿sí? Que esto se llama prueba de la función motora de Wolf. Bien, son diferentes técnicas que va a utilizar el terapista ocupacional para ir evaluando situaciones que esté atravesando un paciente que sufrió un ACV, ¿sí? A veces hay pacientes que quedan con más secuelas, otros con no tantas, pero sí es importante que este paciente reciba una valoración para que pueda tener un tratamiento, ¿sí? Que esté bien diagnosticado para que pueda realizar un buen tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos en lo que es la terapia ocupacional, ¿sí? Los siguientes conceptos que vamos a ver se utilizan habitualmente en las intervenciones que realiza el terapista ocupacional y en lo que es la neurorehabilitación en los pacientes que sufrieron un ACV, ¿bien? Uno de los conceptos que se utiliza es el concepto BOBAT, ¿sí? Que ustedes ya lo estuvieron viendo en módulos anteriores, en lo que es la titulación del personal de enfermería, y un módulo específico para el concepto BOBAT, ¿sí? Que es este concepto que fue creado por estos kinesiólogos. En segundo lugar, tenemos el FNP, que es la facilitación neuromuscular propiosensible, ¿sí? Que son técnicas de estiramiento que se utilizan para poder mejorar la amplitud activa y pasiva de los diferentes movimientos con la intención de optimizar el rendimiento motor. Otro concepto es el de AFOLTER, donde aborda a los pacientes con trastornos de la percepción que tienen problemas con la interacción y la resolución de los problemas de la vida diaria. Después está el concepto Perfetti, donde se hace un análisis en lograr avances en la organización neurológica del cerebro y de esta manera recuperar el control del movimiento. También está la terapia del movimiento inducido por restricción, ¿sí? Que esta terapia pretende poder mejorar el uso de la extremidad afectada. También está el entrenamiento orientado a la deficiencia, ¿sí? El EOD, el cual pretende poder mejorar el déficit de control motor que afecta a las capacidades de la vida diaria. En séptimo lugar, tenemos la terapia del espejo, ¿sí? Que esta terapia se recomienda para aquellos pacientes que tienen una hemiparesia grave. Y en último lugar, la imaginería mental. Es un concepto de terapia en lo
en el que los movimientos se practican de manera mental. ¿Bien? Son conceptos súper específicos que es muy importante que nosotros sepamos cuál es el rol que tiene el terapeuta ocupacional dentro de lo que es la atención de un paciente que sufre una ACV. Muy bien, habiendo visto este módulo 17, vamos a proceder a realizar el examen. Fíjense que ustedes, creo que el chat no lo tienen habilitado, pero pueden ir respondiendo, como venimos haciendo siempre, a través de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Cuál ustedes creen que es la opción correcta según las preguntas que les voy a leer del examen del módulo 17? ¿Bien? Muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál de estas áreas no pertenece a la clasificación internacional del funcionamiento? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, era la clasificación que utilizaban los terapeutas ocupacionales. Participación, actividad, factores personales, partes del cuerpo o funciones corporales. ¿Cuál de estas áreas no pertenece a la clasificación internacional del funcionamiento? A ver, los leo. Acá ya Adriana dice que es la respuesta número 4, es decir, partes del cuerpo. Sigo esperando sus respuestas. Estos módulos son cortitos. ¿Sí? Muy bien. Camila dice 3, Débora dice 4, Daniela partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Muy bien. Muy bien, gracias por participar. Y muy bien, ¿sí? Partes del cuerpo no forma parte de esta clasificación. Bien, seguimos con la pregunta número 2. ¿Qué conocimiento específico interesa a un terapeuta ocupacional para tratar las manifestaciones de un ictus? ¿Sí? Recuerden que la palabra ictus es lo mismo que decir ACV. Alergias cutáneas, conocimientos nefrológicos, la comida favorita del paciente, movimientos normales o creación de un concepto del hospital. ¿Qué conocimiento específico interesa a un terapeuta ocupacional para tratar las manifestaciones de un ACV? Ya se están respondiendo. Opción número 4, la cual sería movimientos normales. ¿Qué conocimiento específico interesa a un terapeuta ocupacional para tratar las manifestaciones de una ACV? Tenemos alergias cutáneas, conocimientos nefrológicos, la comida favorita del paciente, movimientos normales, creación de un concepto de hospital. Muy bien, la opción correcta es la número 4, ¿sí? Movimientos normales. Continuamos. Pregunta número 3 del examen del módulo 17. ¿Cuál de estos síntomas no pertenece a los síntomas motores tratados en el proceso de neurorehabilitación? Agnosia, ¿sí? Que es la incapacidad para poder identificar
un objeto mediante un sentido, hipertonía, alteración de la postura, déficit de la marcha o hemiplejía. ¿Cuál de estos síntomas no pertenece a los síntomas motores tratados en el proceso de neurorehabilitación? Acá dicen opción 1, agnosia. Ya si ustedes fueron rindiendo el examen, fíjense que las opciones les pueden aparecer en diferente lugar, ¿sí? No siempre aparecen en el mismo lugar que por ahí las resolvemos acá en las clases de apoyo. Opción 1, muy bien. Bien, vamos a ver. Excelente, muy bien. La agnosia no pertenece a los síntomas motores tratados en el proceso de neurorehabilitación. Muy bien. Seguimos con la pregunta número 4. ¿Cuál de estos síntomas no pertenece a los síntomas sensoriales tratados en el proceso de neurorehabilitación? ¿Sí? Síntomas sensoriales. Tenemos la apraxia, ¿sí?, que es la dificultad para hacer movimientos coordinados. Tenemos el entumecimiento, la alteración de la audición, la alteración del la visión y la pérdida del equilibrio. ¿Cuál de estos síntomas no pertenece a los síntomas sensoriales tratados en el proceso de neurorehabilitación? Muy bien. Acá dicen opción 5, pérdida del equilibrio. Opción 3, que sería alteración de la audición. Opción 2, entumecimiento. Voy leyendo sus respuestas. Esta está más peleada. Opción 5, pérdida del equilibrio. Opción 2, entumecimiento. Muy bien. Es la opción número 1. Creo que ahí la había mencionado. Es la apraxia. ¿Sí? La apraxia no pertenece a los síntomas sensoriales. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 5. ¿Cuál de estas valoraciones permite la evaluación de la función del brazo de los pacientes? ¿Sí? La escala del equilibrio de Bear, medida de la independencia funcional, velocidad de la marcha, prueba de la función motora de Wolf, o el índice de movilidad de Rivermere. Y lo leo. ¿Cuál de estas valoraciones permite la evaluación de la función del brazo de los pacientes? Acá Daniela dice que es la prueba de la función motora de Wolf. Opción 1, la escala del equilibrio. Opción 4, prueba de la función motora de Wolf. Opción 4, opción 4, opción 6. Muy bien, vamos a ver. Es la prueba de la función motora de Wolf, ¿sí? La que permite poder evaluar la función del brazo de los pacientes. Bien, seguimos con la sexta pregunta, que dice,
¿Qué conceptos se utilizan con mayor frecuencia en la neurorehabilitación de pacientes con ACV? ¿Qué conceptos se utilizan con mayor frecuencia en la neurorehabilitación de pacientes con ACV? Holter, terapia en espejo, BOBA, terapia del movimiento inducido por restricción, el FNP o todas las anteriores. Acá responden BOBA. Opción 6, todas son correctas o todas las anteriores. BOBAT, tal vez todas, todas, opción 6, opción 6, opción 3. Esta también está más peleada. Opción 3, opción 6. Vamos a ver. Son todas, ¿sí? Todas las que menciona, todas estas respuestas son los conceptos que se utilizan con mayor frecuencia en la neurorehabilitación de pacientes con ACV. Muy bien, bien. Ese ha sido el examen del módulo 17. Bien, recuerden que tienen que ingresar a la página y tienen que rendirlo desde la página. Bien, ya queda poquito. Ya faltan muy poco para que puedan terminar de completar la titulación para el personal de enfermería. Muy bien. Y por último, hoy vamos a hablar del módulo 18, ¿sí? Que habla de la gestión de la comunicación. Este es un módulo que no tiene examen, ¿sí? Así que ustedes van a ver que una vez que lean todo el módulo 18, todo el material de lectura que está en la página, van a pasar automáticamente al módulo 19. ¿Bien? Entonces, el módulo 18 ofrece elementos claves de una comunicación eficaz de un equipo multicultural y un equipo de la unidad de ACV, así como para tratar con pacientes y con otras personas. Una vez completado este módulo, van a tener conocimientos sobre las diferencias culturales entre los miembros de diferentes culturas en el trabajo y en las personas, en los modelos de comunicación y las interpretaciones humanas, en las competencias en el trabajo, entre otras, la gestión de los conflictos, la comunicación como cuidador, ¿sí? Ejercicios y ejemplos. El método de la escucha activa con ejercicios prácticos y ejemplos de la rutina de cuidados diarios y cómo realizar presentaciones en el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es la comunicación en un equipo transcultural. ¿Sí? Con el aumento de la globalización, las personas de diferentes culturas, nacionalidades y religiones, con diferentes tipos de experiencia de vida, se han terminado encontrando en contextos profesionales y privados. ¿Bien? Han abandonado su hogar por cuestiones de trabajo o por razones personales y algunos se encuentran en un país extranjero, por lo cual, ¿sí? Están en contacto con una cultura completamente diferente, ya sea el entorno, el idioma, las expresiones faciales, los gestos, los códigos de conducta, los valores y los rituales. Esto puede suponer un reto, ¿sí? Porque no solamente es un nuevo trabajo, sino también es tener que coexistir en una situación multicultural. ¿Sí? Con el entorno. Hay un modelo de comunicación que propone Jules Bontemps, ¿sí? Él dice que vivir en una cultura extranjera es como jugar un juego con unas reglas que la persona no conoce o que solo conoce de manera parcial. ¿Bien? Este modelo dice que durante la comunicación hay un remitente,
¿sí? Al que le gustaría poder comunicar un mensaje, y un destinatario. ¿Bien? En este caso, yo sería el remitente y ustedes serían los destinatarios. Sin embargo, puede que estos mensajes puedan sufrir interferencias. ¿Bien? Para la interpretación personal durante la comunicación, Jules Bonfour recomienda separar de forma consciente tres procesos de recepción, ¿sí? El de percibir algo, el de interpretar algo y el de sentir algo, ¿sí? ¿Por qué? Si una persona tiende a percibir un comentario que suena de manera negativa, ¿sí? Como humillante, esto puede desencadenar más daños, ¿sí? Vamos a hablar de las competencias sociales en el trabajo, ¿sí? En los países europeos, en la vida profesional, se resaltan cuatro competencias, ¿sí? La competencia profesional, ¿sí? Que se refiere a la capacidad para aplicar satisfactoriamente conocimientos profesionales complejos. La competencia metodológica, ¿sí? Que se refiere a la capacidad de obtener información y solucionar problemas. La competencia social, incluidas la comunicación y la cooperación satisfactoria, y la competencia individual, que es la capacidad para enfrentarse a uno mismo de manera crítica y reflexiva. Algo muy importante que propone este módulo es el manejo de los conflictos en el puesto de trabajo, ¿sí? Se hace referencia al equilibrio entre los intereses divergentes durante una comunicación, ¿sí? Los implicados en el conflicto tienen el mismo tiempo intereses opuestos, pero también un interés en común. Entonces, estas son características, ¿sí? El ideal de la comunicación satisfactoria, ¿sí? Este es el concepto ideal de una negociación satisfactoria, es que sea objetiva y orientada al problema y que tenga como objetivo ser mutuamente beneficiosa. La negociación del conflicto, ¿sí? Para poder permitir tanto la flexibilidad a la hora de adoptar una postura como la capacidad para poder reconocer los puntos comunes entre las diferentes posturas. Recomendaciones, ¿sí? El objetivo principal es no incrementar las diferencias, sino intentar poder reducirlas. Durante la negociación, uno se debe expresar siempre con cortesía y de manera considerada, manteniendo la adaptabilidad y la resolución de cada persona. La comunicación intraprofesional, ¿sí? Incluye un intercambio de información sobre pacientes y sobre la organización de medidas llevadas a cabo en un grupo de profesionales de atención sanitaria. Y por último, la comunicación interprofesional, ¿sí? Que esta es una comunicación que es abierta entre las diferentes profesionales que atraviesan una rutina diaria caracterizada por un ritmo frenético, procedimientos burocráticos, jerarquías, entre otros, ¿sí? En una unidad de ACB, enfermería, terapeutas y médicos trabajan codo a codo, ¿sí? Trabajar en equipo. Esto exige una interacción y una creación de una atmósfera positiva dentro del equipo ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, en la unidad se ve enfermería, los terapeutas, los médicos, trabajan codo a codo, se trabaja en equipo, ¿sí?
Pero para esto se exige una interacción y una creación de una atmósfera positiva dentro del equipo, ¿sí? De un buen clima laboral, para que la conversación haya igualdad entre todos los miembros, ¿sí? A su vez, estos deben fomentar la comunicación constructiva y tener la responsabilidad de desarrollar adecuadamente sus competencias. Vamos a hablar un poco de lo que es la comunicación con los pacientes, ¿sí? Se recomienda la práctica de la técnica de la escucha activa, ¿sí? La cual se caracteriza por una actitud positiva hacia los pacientes, bien de nosotros, de enfermeros, de tomarnos el tiempo para poder escuchar cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes. Esta interacción se debe caracterizar por una empatía, ¿sí? Intentar ponernos en el lugar del otro, la capacidad sensible para poder comprender los sentimientos, los pensamientos y la vida de la otra persona, independientemente de su sexo, de su cultura o de su religión. Durante la comunicación profesional, la capacidad de escucha es una prioridad y esto significa que debemos escuchar primero al paciente. ¿Bien? Es importante la interpretación, ¿sí? Para no deformar el hilo del pensamiento del paciente, cliente o la búsqueda de una interpretación. La investigación, ¿sí? Preguntas o intentos de obtener un poco más de información. El apoyo, ¿sí? Poder brindarle consuelo o una expresión de simpatía. Una solución, ¿sí? Intentar buscar una solución al problema, ¿sí? Poder darle una solución adecuada. Poder comprender, ¿sí? A través de la escucha compasiva y una respuesta empática, ¿sí? Intentar retratar de forma clara y correcta la esencia de lo que se ha dicho, poder formular la estructura psicológica experimentada, ¿sí? Entonces, lo más importante a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes es la escucha activa y ser empáticos, ¿sí? Y por último, y con esta ya terminamos, vamos a hablar de cómo realizar presentaciones en el trabajo, ¿sí? Que son situaciones que a veces se nos pueden presentar, ¿sí? Presentar es algo más que hablar, ¿sí? El discurso es estructurado, su contenido está dispuesto de forma lógica, se puede reforzar con imágenes y se dedica algo de tiempo al final para la discusión, un espacio de preguntas. El abordaje debería ser adecuado. Pregúntese quiénes son los destinatarios. ¿Sí? Es algo muy importante saber a quién le vamos a presentar nuestro trabajo o a quién le vamos a dar una charla. ¿Sí? ¿Qué papel desempeñan? ¿Qué conocimientos previos tienen? ¿Sí? A veces uno prepara una charla con contenido avanzado, pero estas personas por ahí son estudiantes de enfermería, entonces hay conocimientos que no tienen, ¿sí? No van a poder aprovechar la presentación. ¿Cómo ayudar a mi presentación a los presentes? ¿Y qué expectativas se supone que tienen estas personas? Presentaciones animadas, ¿sí? Es algo también importante para poder implementar, ¿sí? Hacer preguntas y dejar que las personas nos pregunten. Poder controlar el tiempo, ¿sí? A veces, debido a limitaciones de tiempo, ¿sí? Que tenemos 15 minutos para presentar, media hora para presentar, una hora para presentar, será importante poder ajustar todo el contenido de nuestra presentación al tiempo que tenemos. Preparar la información, centrar el enfoque en el mensaje principal. Este se presenta con ayudas básicas visuales y se refuerza con información básica. Y un aspecto competente, se hace una presentación de la propia persona, ¿sí? El aspecto de la persona competente viene dando de la forma en que la persona se comunica, en su confianza y en la manera informal de su comunicación y el sentido del humor también puede ayudar. Bien. Bien, este es el módulo 18, ¿sí? Ya nos estamos acercando casi al final.
El martes que viene nos vamos a encontrar con el módulo 19 y con el módulo 20, con eso ya completaríamos la titulación. No sé si tienen alguna duda o sugerencia. Si han tenido inconvenientes para poder registrarse en la página. Tenemos un tiempito, puedo explicarles cómo tienen que hacer para poder registrarse. Aprovecho y les muestro para aquellos que se han sumado este último tiempito. Les voy a mostrar cómo deben hacer para poder registrarse en la página de la titulación. Todavía nos siguen llegando algunas preguntas, ¿sí? Voy a compartir en pantalla. Muy bien. Muy bien, para aquellos que todavía no se han podido registrar, ¿sí? Es la primera vez que se conectan en estas clases de apoyo, les voy a contar un poco de lo que se trata la titulación, ¿sí? Esta titulación para el personal de enfermería especializado en ACV. En esta titulación ustedes van a encontrar todos los aspectos relacionados al cuidado de los pacientes que están sufriendo un ACV. Son 20 módulos, ¿sí? Ya vamos por el módulo 18, hoy lo terminamos de abordar, nos queda módulo 19, módulo 20, y una vez que ustedes lo completen, van a tener su certificado, como se muestra acá al costadito de la pantalla. Cada módulo tiene autoevaluación, sí, pero hay algunos módulos que no tienen. Los exámenes se aprueban con al menos el 80%, ¿sí? Recuerden que lo pueden hacer todas las veces que sean necesario, no tienen un límite de intentos. Nosotros les sugerimos una dedicación de 30 a 60 minutos por día, ya que no existe una fecha de inicio y de finalización de la titulación. Por eso es importante que le puedan dedicar para que lo puedan terminar. Y una vez que ustedes finalicen todos los módulos, van a obtener el certificado. Recuerden que el curso lo puede hacer todo el personal de enfermería, enfermeros, licenciados y estudiantes de enfermería. Y que es un curso que es 100% gratuito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tienen que hacer para poder acceder a la titulación del personal de enfermería? Se tienen que registrar. ¿Sí? ¿Dónde? En la página de la iniciativa. angel-initiative.com. Tienen un código QR, si ustedes lo escanean con el celu, los va a llevar directamente a la página donde se tienen que inscribir. ¿Bien? Entonces, una vez ustedes están en la página principal de la iniciativa, tienen un botón que dice unirse, donde cuando hacen clic en el botón de unirse, van a tener que completar datos, ¿sí? Ahí van a ingresar un usuario y una contraseña, ¿sí? El usuario va a ser en la dirección de correo electrónico, no se lo olviden. Una vez que ustedes completan todo el registro, les va a agradecer por haberse registrado y les va a pedir que esperen la autorización de la cuenta, ¿sí? Esto tarda menos de 48 horas, ¿sí? Recuerden que a veces el correo puede llegar a correo no deseado, ¿sí? Así que verificar que no haya llegado el ok de la aprobación de la cuenta ahí. Bien. Una vez que ustedes tengan aprobada la cuenta, van a poder ingresar con su usuario y con su contraseña a la página de la iniciativa. Van a ir a la Academia Angels. Ahí ustedes van a poder observar todos los cursos. Para aquellos que conocían la titulación desde antes, la página ha sufrido modificaciones, ¿sí? Si ustedes ya estuvieron avanzando, no se preocupen de que está todo el contenido guardado. Van a tener todos los cursos juntos, ¿sí? La titulación del personal de enfermería se llama Conceptos Básicos sobre el ictus para el personal de enfermería, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ustedes, cuando hagan clic, van a poder ingresar al material de lectura y
a el examen. Muy bien. Me curo un poco de tos. Entonces, recuerden que los módulos ustedes los tienen que hacer de manera secuencial, ¿sí? Primero van a usar el módulo 1, luego el módulo 2, luego el módulo 3. A medida que van aprobando los módulos, van a poder ir avanzando. Antes se veía de esta manera, ahora se ve así. Tienen el material de lectura disponible, lo pueden descargar, lo pueden tener en la compu, se lo pueden imprimir y hacerse un libro, ¿sí? Lo importante es que lo puedan usar. Así que les agradezco una vez más por haberse conectado, felicitarlos por este tiempo que se toman para seguir formándose, ¿sí? Más enfermeros especialistas, más vidas salvadas. Les dejo mi mail. Por cualquier duda que tengan, dificultades para poder acceder y demás. Así que ahí me fijo si no tienen alguna pregunta. Muy bien, queda todo grabado. Ustedes van a recibir, después de esta, en el transcurso de esta semana, van a recibir un mail con las grabaciones de las clases, ¿sí? Tienen todo desde el inicio, está todo grabado, así que no se preocupen por eso. Así que espero que lo estén disfrutando, que puedan aplicar todo lo que están aprendiendo en esta titulación. Así que, sin más, les agradezco mucho por conectarse y ya los liberamos. Muchas gracias a todos.